Hola a todo el mundo, bienvenidos a Freaky Shop. Y hoy tenemos Assassin's Creed Rogue, o Rogue, si lo dices en inglés bien, normal. Bueno, Rogue, Rogue quiere decir es que no es extraviado, pero es la persona que se extravia. Es decir, un rogue es una persona que deja sus creencias, deja todo su batallón y se vuelve, pues... al lado oscuro. No al lado oscuro, no es al lado oscuro. O sea, quiere decir que... pues es que es... No sé la traducción exacta al castellano, pero es algo del estilo que... como que, por ejemplo, un samurái que que dejaba a todos los samuráis de lado y se iba por su cuenta y demás, pues se volvía rogue también. ¿Vale? Y que traicionaba un poco la ética del samurái. O sea, quien como que rompe un poco con las creencias, que bueno, de eso tiene que ver, ¿no? O sea, bueno, a ver, vamos a ponernos, mientras yo saco el plastiquete, vamos a ponernos en situación para ver de qué va el Assassin's Creed Rogue. El Assassin's Creed Rogue se sitúa entre Assassin's Creed 4 y Assassin's Creed 3, por muy raro que suene. Sí, o sea, Assassin's Creed 3 contaba la historia de Connor y aparecía Heathan por ahí. Entonces, claro, como les gustó a la gente que estaba en América y demás, pues la historia del 4, Assassin's Creed 4, hablaba sobre el abuelo de Connor, que era Edward Kenway, ¿no? Pues en este caso, ahora digamos que esto pasa entre una historia y la otra. Hay personajes de ambos, o sea, realmente hay más personajes que están con el 3. Sería más una especie de precuela directa del 3 que tenga que ver con el 4. Pero bueno, es lo que hay entre uno y otro, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Como veis, es una especie de caja que brilla, mola bastante. Tiene esto que, bueno, se le desplaza para que no lo tengas que ver. Aún así, es una de las pocas veces que Ubisoft lo ha hecho bien y ha dejado una caja que se puede mantener así dentro, porque normalmente te pone aquí un plastiquete que da la vuelta y o lo sacas o no lo puedes volver a dejar pegado, con lo cual está bien. Aquí tenemos más, por arriba y por abajo es donde se saca, y aquí tenemos lo que viene. Siglo XVIII, América del Norte. Una vez... América del Norte supongo que será Canadá. Suponer, ¿eh? Dice, una vez fuiste asesin. O sea, que podías decir asesino, pero bueno. Dice, ahora eres un templario sin miedo, dando caza a los que una vez fueron tus maestros. Tus actos cambiarán el destino de la hermandad de assassins. ¿Esa voz en off? ¿Que da tanto miedo? ¡Buah! ¿Por qué? Sí, es mi voz en off. Bueno, cuestión el credo. Por primera vez en la saga Assassin, empezaremos como Assassin, porque realmente empezaremos como Assassin, pero nos uniremos a los templarios, cosa que ya pasó en Assassin's Creed 3, que al principio somos Heathan y nos da una sorpresa. Sí, nos da una sorpresa cuando vemos que es templario. Pero bueno, ¿no? Conviértete en templario y dominan armas, nuevas armas y habilidades. Para mí fue lo mejor del juego. Sí, realmente el 3 a mí tampoco me gustó mucho. Dice, bueno, obviamente todas las batallas navales y una gigantesca mundo abierto, desde Atlántica del Norte hasta Nueva York y River Valley. O sea, volvemos a Nueva York, bien, vaya mierda. Porque a mí no me gustó mucho esa ciudad, pero bueno. ¿Qué vemos? Que ya vamos a ver lo que tiene aquí de contenido descargable. Como podéis ver, enfoca. Tiene el juego completo de Assassin's Creed Rogue y lleva misiones exclusivas para el modo individual, que es la armadura de Sir Gunn. ¿Cómo se llama? ¿Prota? No, o sea, es otro, seguramente sea otro. Y asalto al fuerte del sable, El fuerte del sable creo que estaba en Assassin's Creed. Bueno, había uno parecido, se llama Fuerte de Sable de Assassin's Creed 4. Pero bueno, y bueno, vamos a ver lo que lleva aquí un poco. Aquí tenemos un spoiler de lo que va a haber. Entonces, para ir hablando sobre algo, esta edición, si la reservabas, costaba 55 euros, que es lo que el juego en sí, para PlayStation 4 o Xbox, cuesta 50. Y bueno, ¿qué decir más sobre el juego antes de abrirlo? Que es el Assassin's Creed 4. Te gusta hacerte de rogar. Sí, un montón. Assassin's Creed 4 con la temática de Assassin's Creed 3. Es decir, ha sido un alargar el juego. Es un movimiento de Ubisoft para que los de PlayStation 3 y PlayStation 4 que no hayan pasado de generación, pues que digan, os vendemos esto. Pero yo creo que esto podría haber sido un DLC tranquilamente. O sea, ¿no? ¿De cuál? ¿De Connor? Como el de Connor, como el otro. O sea, el grito de libertad, como... Es que realmente se podría haber hecho. Pero bueno, aquí vemos la caja de coleccionista de cartón, que como vemos, pues brilla. El de cartón es el único totalmente. Sí, obviamente, porque es de coleccionista, ¿lo sabes? Pues eso, como vemos, brilla. Es como la caja del Join or Die,
en este caso del Assassin's Creed 3, brilla, la parte que brilla más es la parte del hielo, porque esto supone que es hielo, ¿no? Es hielo, el hielo este sólido y el polvo no. Que no, es que lo digo porque hay diferentes partes, unas que son mate y otras que brillan, para que den este aspecto a hielo. Hielo nieve. Aquí continúa y aquí tenemos ¡oh! ¡La marca templaria! O sea, tenemos una rota y otra no. La primera vez que la vemos en una portada también. No es la portada, es la contraportada. ¡Pam, pam! Bueno, vamos a abrir. Al abrir tenemos... ¡Pum! La primera que nos encontramos, obviamente, vamos a dejar esto por aquí. Es... así. Es el juego. Bueno, vamos a sacarlo todo. Así nos resumimos esto, vale. Y aquí dejaremos... ¡Pa, pa, pa! No se aguantan, ¿eh? O sea, como está... Primero nos encontramos... ¡Chuchum! El juego que se puede vender. Es decir, es el juego normal que nos encontraremos en tiendas y que vale 50 euros. Y si no gusta, ya sabéis que va a vender. Cuestión el credo. Es lo mismo. Tiene por detrás lo mismo que lo otro, pero bueno. Tenemos el juego. Voy a abrirlo. ¿Así? Sí, voy a abrirlo. Para ver si dentro están los códigos y demás, así que... En serio, cada vez PlayStation hace peor lo de los... Bueno, no sé si es PlayStation o... Cada vez hace peor, sí, porque... O sea, llevo dos juegos que se me ha jodido lo de la tira esta de PlayStation 3. Bueno, siempre me ha pasado. Bueno, vamos a ver... Voy a mirar que no hay ningún código. Ah, pues no, de momento de salida no hay ningún código. Vale, pues aquí no debe estar el código porque simplemente hay manual y juego, Assassin's Creed Rogue, así que... Juego para vender tal cual. O sea, ¿qué más tenemos? Tenemos... Oh, la mía. Bueno, tenemos el librito de arte, ¿vale? Que no tiene ni tapa dura. Es decir, librito de arte de unas 20 páginas, diría yo. Sí, bueno, 30 páginas. ¿Veis? 30 páginas. Que no tiene ni tapa dura. O sea, parece ser que esta es una edición coleccionista baratita. O sea, que la han hecho, sí. Porque no anda tampoco mucho anunciar Assassin's Creed Rogue, tanto como el Unity. Es que tampoco se sabía nada que iban a sacar uno. O sea, dijeron Unity, dijeron Rogue, ¿dijiste qué? Sí, pero bueno. Characters 4, tenemos a los caracteres. O sea, los personajes. Templarios, gente gorda, gente delgada. El Morrigan, que es el como el Jackdaw, o sea... Atlántico Norte, barquitos, pum pum. Oh, cuidado, que esto a lo mejor sí que nos interesa, que es especie de los antiguos, es decir, puede que nos lleve también, nos aclare un poco de los antiguos, porque que yo sepa, bueno, del mundo antiguo, que yo sepa, empiezas en el tal como acaba el 4, es decir, el 4 acaba, que estás en las oficinas de Abstergo Entertainment, y sigues ahí. Es más, creo que hay un easter egg de Assassin's Creed Phoenix. Sí, Assassin's Creed Phoenix es otro que estaba... Bueno, no, qué suerte que no se ha visto. Aquí tenemos el contenido adicional descargable, ¿lo veis? O sea, esto, aquí abajo está el código. Así que lo vamos a apartar. ¿Qué tenemos? La soundtrack. Que no te... Bueno, sí, ¡oh! 30 canciones, ¿eh? O sea, cuidado que es la soundtrack completa. 30 canciones, Animus White... Wow. No toca escuchar esto en el coche, ¿verdad? No creo. Uy, espérate, mirad aquí abajo una nota que pone: música compuesta por Elisa Alexandrova. Dice: Ezio Families Theme Composed by Jesper Kidd. ¿Está el tema de Ezio's Families? ¿Eso quiere decir que sale Ezio? No lo sé, ¿eh? No lo sé. Pero estoy leyendo así rápido y no hay Ezio's Family. Si alguien lo ve, porque es que yo no lo estoy viendo. No, o sea, ¿qué coño están diciendo? Bueno, tenemos... Es que me estoy quedando flipado. He visto Ezio's Family y he dicho, wow. Jesper Kidd sí que me gustaban mucho las canciones que hacía. Y por último tenemos un típico paquetito de Shea Patrick Cormack, que es el protagonista. Ah, muy bien. El Assassin. Aquí tenemos... el sello templario. Christy Templique Salomoniki. Esto es una K. Dice, pauperes comilitones, comilifones. Esto quiere decir que hiciste latín, ¿eh? Sí, Cristo, los templarios de Cristo, salomónicos, aquí hay un punto. No, claro, es que empieza por aquí, vale. Paupere quiere decir que creo que son, será del Papa o... Como no sea de lo de paupérrimo, que quiere decir muy pobre, bueno. Papa, o sea, yo qué sé. Milicia al Cristo. No, supongo que será una especie de carta del Papa a los templarios.
Porque los templarios son los templarios salomónicos. Porque si os acordáis de Assassin's Creed, el primero, fueron los que encontraron el Arca de la Alianza ahí en el Templo de Salomón. Pero bueno, tenemos aquí las litografías. Esta es bonita. Tienen aquí unos ribetes en las esquinas. Pero bueno. Me salen los ribetes un poco de mí, ¿eh? Sí, son litografías. Esta de aquí es bastante bonita. O sea, tamaño para cuadro. Esta, bueno, esta ya no tanto. Tamaño marco, pero bueno, que querrás decir. Sí, y esta tampoco tanto. Aquí el barco surcando el hielo. Sí, realmente de las tres, sí, esta merece bastante la pena. Pero bueno, vamos a dejarlo. No sé, dejarlo. Vamos a dejarlo, es que... Vamos a dejarlo. Vamos a poner la que te gusta y ya está. No, vamos a dejarlo así y que se vea desde fuera que... ¿Qué hijo? ¿Qué cosa dentro? Sí, exacto, exacto. A dejarlo así, vamos a dejarlo donde lo dejamos, tapando al signo templario aquí. Exacto. Dejas muy clara tu ideología. ¡Tachán! Hombre, a ver, yo es que, bueno, ha salido una web también, así como curiosidad, para promover Assassin's Creed Rogue, donde salían todos los asesinatos de Assassin's Creed, de la saga Assassin's Creed hasta Assassin's Creed 4, sobre los que te sale la visión que tienen los asesinos y los templarios. Y tú tienes que decidir. Los templarios fuman, toque así, ¿no? Y tienes que decidir si merecía morir o no. Pobre Savonarola, tenéis que entenderlo, ¿verdad? Sí, realmente es como. Oye, pues mira, yo tengo que decir una cosa. Después de hacerme toda la página web, de mirarme toda la página web, tengo que decir que comprendo todos los asesinatos, excepto los de Connor y los de Edward. Curiosamente, los juegos que menos te han gustado. No, el de Edward me gustó bastante. Por la historia no, por la jugabilidad, pero me gustó bastante. ¿Y qué decir más? Bueno, que este juego no añade nuevas mecánicas al juego de Edward, de Assassin's Creed 4. Añade cuatro mierdas, cuatro cositas más, pero no os esperéis la gran cosa. Y por eso digo que podría ser un DLC tranquilamente. ¿Tiene que Unity? El Unity, sí, esperemos que en breve. Entonces, básicamente, lo veo una especie de movida de Ubisoft para dar algo a las consolas de antigua generación, que es la PS3 y PS4. Hay PS3 y Xbox 360. Con lo cual, en vez de... O sea, yo lo jugaré, miraré las cosas. La edición coleccionista por 5 euros vale la pena, porque todo lo que te entra por 5 euros es la típica estándar colección coleccionista: libro, litografías, música y mierdas que te traen. Con lo cual, por 5 euros creo que es una de las mejores ediciones coleccionistas que ha hecho Ubisoft, y más barata, por eso decirlo. Y nada, creo que recomendable, pues yo creo que sí. Si la habéis reservado, creo que es recomendable. Si no, creo que son 10 euros más, así que merece la pena. Es un billete, si te cabrea mucho el juego. Sí, venga, va. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho. Likes y favoritos siempre ayuda. Suscribiros al canal para Assassin's Creed Unity. Tenéis las figuritas por ahí también. Spam. Tendremos la Guillotine Edition en breve, supongo también. Y nada, esto es todo en Assassin's Creed Rogue Collector Edition. Así que hasta otra. Adiós. Adiós. Bye bye.